Muy buenas tardes, bienvenidos al Reportero del Crimen. Ya, gracias a Dios, hoy es viernes. Iniciamos este programa con información importante, un tema muy delicado, el tema del feminicidio que ayer le platicamos, que seguro usted ya lo vio en algunos medios de comunicación escritos y medios de televisión. A nosotros ya no nos dio tiempo por la premura de la audiencia que se dio en Casa de Justicia con el primer juicio, inicio del juicio oral del nuevo sistema de justicia penal, en donde se vinculó a proceso este hecho, en donde pues una mujer fue acosada de cómplice de feminicidio de su propia hija, una niña de tan solo 4 años de edad, que se destapó la cloaca a partir de un accidente que se dio el pasado 1 de enero en la población de Carlos Cano Cruz. Nosotros el lunes pasado precisamente le dábamos el recuento de los daños y le presentamos imágenes de este asunto. Este accidente desencadenó este tema, esta cloaca, en donde días previos una de las personas que murió, el padrastro, había violado a esta niña de cuatro años de edad, y obviamente en complicidad con la madre, pues la fueron a tirar a un terreno baldío, en un campo menonita, en donde, pues bueno, ahí después de que se da la muerte de esa persona y del hermano de esta niña, pues bueno, se empiezan a preguntar dónde quedó la niña. Ella, la madre, había justificado que la había mandado con familiares a otro estado de la República, y cayó en contradicciones. Un elemento de la Policía Estatal Preventiva es el que le empieza a preguntar por la niña, se dan cuenta de que la niña no aparece y empiezan las investigaciones, y esto terminó de manera trágica, con el hallazgo del cadáver de la niña en estado de descomposición en un campo menonita. Y el día de ayer se llevó precisamente la audiencia de instrucción en Casa de Justicia con el nuevo sistema de justicia penal. Es el primer caso que se da de feminicidio en lo que va del año. Aunque sucedió el día 22 de diciembre, la investigación se inicia en este año, y es que se le da, entra al nuevo sistema de justicia penal, no entra en el sistema mixto, sino en los juicios orales, y es que se empieza a dar esta información el día de ayer. Obviamente nosotros no podíamos dar nada, teníamos algunos datos e información importante, pero pues teníamos que esperar que terminara la audiencia, en donde se iban a presentar, pues ahora sí que el proceso, se solicitó el proceso de vinculación sobre esta persona, que se llama esta señora, ahorita le voy a decir el nombre, lo tengo por acá, Concepción N, la vamos a manejar, Concepción N, de tan solo 22 años de edad, es la madre de esta menor, eran tres menores, uno de 11 meses, 6 meses, 6 años, 11 meses y la niña de 4. Esto se dio de manera muy lamentable. Miguel Serrano el día de hoy tuvo la oportunidad de platicar con el fiscal del Estado y acceder a información. Miguel, ¿qué tienes el día de hoy respecto a este tema? Sí, buenas tardes, Abraham. Pues, buenas tardes. Ayer se realizó la audiencia de control de imputación por feminicidio. En este caso es considerado el primero del año, aunque los hechos fueron el 22 de diciembre, pues la carpeta de investigación inicia este año y es contra Concepción N. Pues el delito es el feminicidio, es complicidad de feminicidio. Y hoy platicamos con el fiscal, quien pues nos dio una pequeña entrevista respecto al tema. Y explica cómo está. Y narra parte de lo que, de acuerdo a lo que él puede comentar respecto al caso. Recordemos que ahorita pues con el nuevo código pues hay que ser muy cuidadoso a la hora de, no es acusar, es imputar. Así es, en la imputación. Y es que el juez de control que recibió en Casa de Justicia esta, ahora sí que esa instrucción, fue la juez de control, Yamile Vanessa Ramírez Serrano, y pues bueno, en contra de esta señora Concepción N, 22 años de edad, y el responsable directo de la muerte de esta menor de tan solo 4 años, pues bueno, fue su padrastro Gumercindo Torres García, quien murió precisamente en el accidente junto con el hermano de esta menor que fue violada, que fue ultimada el día 1 de enero, como le comentaba hace un momento, y que esto destapó ahora sí que una cloaca cuando empezaron las investigaciones en el accidente. Ya ve que venía la familia. Y pues bueno, solamente se salvó la señora y el bebé que traía de 11 meses. Entonces estaban buscando, oye, ¿y la niña dónde está? ¿Y dónde quedó la niña? Bueno. Y es que se empiezan a derivar las preguntas y las investigaciones, y se empezó a llegar a este punto. ¿Es así, Miguel? Sí, a
hasta el momento es presunto autor del feminicidio de esta persona, Gumercindo N. Pero pues recordar que al parecer el único testigo era el menor que falleció en el accidente y pues la mamá, nada más. Y pues ahorita, como nos comentaban, pues estas dos personas, el presunto responsable y el testigo, pues murieron. No están, murieron. O sea, perdieron la vida. Entonces, pues ahora sí que la complicidad nada más cae en la mamá, ¿no? De que pues… La cual ya se encuentra en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Cobén, sujeta es. al proceso que se le va a llevar y que durará aproximadamente, para la presentación de las pruebas ante el juez, 6 meses. 6 meses. El 8 de julio sería la segunda audiencia de presentación de pruebas, donde el fiscal pues en su momento solicitará la vinculación al juicio oral. Al juicio oral, así es. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo el día de hoy el fiscal del Estado, el licenciado Arturo José Ambrosio Herrera, respecto a este tema. Él narra brevemente cómo estuvieron los hechos. Adelante con la entrevista. No, mira, la situación que se da es primero el aviso de que hacía falta un cuerpo. Hasta ese momento no se sabía. Posteriormente, cuando se le pregunta, cuando un familiar pregunta, el familiar obtiene la respuesta que estaba con una madrina en otro estado. El deceso origina que gente de ese estado cercana viniera a los funerales y entonces hubiera la oportunidad que esta misma gente se comunicara con la persona que presuntamente tenía bajo resguardo a la niña, y la persona que presuntamente la tenía bajo resguardo comenta que ni la habían llevado, ni la tiene, ni había visto a esta señora desde el año pasado. Por lo tanto, eso es hecho del conocimiento de la fiscalía, y es hasta el momento que se aborda este tipo de investigación, que se da posterior en los días de los funerales, es que empieza a conocerse la verdad, y es cuando viene la noticia de que en primer término compareciera en calidad de víctima, toda vez que se mencionaba y obra en la carpeta, pues que, vamos, no seré puntual con las cosas, pero sí someramente que le habían dado muerte y que sin que ella pudiera evitar nada, la otra persona la había llevado a algún lugar que ella desconocía y que no sabía cuál era el sitio. Eso así obra, por eso ingresa en calidad de víctima, pero las contradicciones que los investigadores van viendo van haciendo que, y la experiencia van haciendo que la entrevista, pues ella ya dé la versión correcta. En ese momento se para absolutamente todo, se cambia la calidad, se le dan los derechos, se le leen los derechos de imputado y desde ese momento se le da aviso a un defensor. O sea, ella no termina de decir si no hay un defensor junto a ella. Y entonces es cuando nosotros sabemos del grado de participación en complicidad, como lo señala el Código Penal del Estado, y es cuando entonces acepta llevarnos al lugar exacto donde se encontraba el cuerpo. Y para mí cobra relevancia el hecho de que llevara a la policía ministerial y a los peritos al sitio exacto donde se encontraba el cuerpo, que es lo que controvierte la primera versión que se había señalado. ¿La imputación es por qué delito, fiscal? Feminicidio. Feminicidio. Este sería el… En complicidad, desde luego. El Código Penal es muy claro cuando dice son responsables de los delitos y nos da 7 fracciones, y en la séptima dice los que con posterioridad al delito auxilien al delincuente. O sea, aquí hubo un auxilio. ¿Por qué? Por la maniobra que se hizo y a donde se llevó el cuerpo. ¿Sería considerado el primero de este año, el año pasado? Efectivamente. Recordemos que la carpeta de investigación se inicia este año, la investigación se inicia este año y por lo tanto entra dentro de los asuntos resueltos este año, con independencia de que la fecha de muerte corresponde
al año pasado. Licenciado, para confirmar, entonces, la causa, el motivo por el cual se da este feminicidio, ¿es por el abuso sexual que recibía la niña? Mira, el abuso sexual no fue condicionante de muerte, no, es posterior, son los golpes que le fueron infringidos y el azote contra el piso. Pero vaya, ese fue uno de los factores que influyeron para darle ese castigo ahora sí a la menor. Por supuesto, según fue narrado y según lo que ustedes escucharon, y yo tengo conocimiento, que fue señalado ayer por quien lo dijo en la audiencia de vinculación. Fiscal, para finalizar, ¿el cuerpo de los restos mortales de la niña ya fueron entregados a sus familiares? Están siendo estudiados, toda vez que al ser restos óseos por la etapa colicuativa, se hizo un estudio muy serio, muy profundo y muy profesional por parte del antropólogo forense, y es así como se pudieron descubrir las dos fracturas que presentaba muy anteriores al día de muerte y que no fueron atendidas clínicamente. Esa identidad está plenamente, o sea, los restos están plenamente relacionados con la niña, obvio, porque se encontraba en huesos, no se requieren de estudios. Es correcto. Los datos de qué es lo que tenía el cuerpo al momento de su inhumación clandestina, ahí se encontraban tales como prendedores, aretes, etcétera. Y con independencia de eso, por supuesto que la fiscalía era genética. Obviamente una de las preguntas que se le hacía al fiscal durante esta entrevista era precisamente de que, bueno, que hasta dónde era posible que la madre pues fuera responsable de este asunto, puesto que debía haber preservado y cuidado a la niña antes de que este sujeto la golpeara y la matara. Porque además, déjeme comentar lo que este sujeto que murió, Gumercindo Torres García, la violó a la niña, la agarró a golpes a la madre, vivían en un clima de violencia familiar. Y es que le preguntamos lo siguiente, escuche usted lo que dijo el fiscal del Estado. Mira, en un círculo de violencia, por supuesto que la violencia se reproduce y se repite. Sin embargo, no basta el hecho de estar en un círculo de violencia para poder desplegar ciertas acciones. Ya hay momentos que precisamente rompen con hasta dónde ese círculo de violencia te puede llevar. Y definitivamente lo que se vio en la carpeta de investigación y lo que se está viendo no es entendible ni siquiera dentro de un círculo de violencia familiar. O sea, que la mamá pudo haber hecho más por sus hijos, ¿no? Por supuesto, desde luego. Conocemos cuál es el instinto de madre, conocemos que el círculo de la violencia también viene en la pareja, pero conocemos cuál es el instinto de madre y qué es lo que cualquier madre haría. Y por otra parte, si fuera así, en el momento que se rompe la amenaza de un mal hacia ella y hacia el otro menor, porque ya no existía la probabilidad, en ese momento se pudo haber roto este silencio. Sin embargo, este silencio no se rompe por una acción tan voluntaria, sino se rompe por investigación de la fiscalía, por el conocimiento que familiares cercanos le dan a la autoridad. Pues ahí está la información que se generó a través del fiscal del Estado. Miguel, ¿algún dato más que quieras comentar? Pues esta mujer venía del estado de Hidalgo, venía con sus dos hijos, en este caso tres, debido a una infidelidad, que es esta persona que fallece, es que se vienen para acá. Y pues ella estaba, el padre de los menores estaba peleando la custodia. De los menores, y pues desgraciadamente los dos menores ya fallecieron y pues se queda el papá nada más y la mujer que… Y el bebé de 11 meses, ¿no? El bebé de 11 meses está en custodia de la fiscalía y van a buscar que se quede con un familiar para que esté protegido y pues… Y que la mujer también esté embarazada. Al parecer, no hemos podido confirmar el dato, pero que al parecer también espera otro bebé, pues, del que falleció. Híjole, pues bueno, ahí está este caso. Lamentable que sea esta situación. Después de la violación de esta niña, la matan, se muere el presunto culpable, ahora sí, que hizo este asunto. Y pues bueno, se destapa la cloaca de este accidente. Pues se derivan
un feminicidio, el primero en este nuevo sistema de justicia penal, y que ya está investigando y obviamente se va a llegar al juicio oral en los próximos meses para determinar la responsabilidad de la madre. Sí, porque es cómplice. Su participación. Sí. Bueno, vamos a ir también con una información respecto al día de hoy. Se dio un incendio en la calle Azucena de la colonia Jardines, una vivienda, una humilde vivienda, se incendió este día. Esto fue alrededor de las 11 de la mañana, 11, 12 del día. Se dio este incendio, donde los elementos del heroico cuerpo de bomberos ya pudieron hacer pues casi nada, ¿no? Ya llegaron demasiado tarde, se generó este incendio donde se quemó una vivienda. Sí, al parecer un cortocircuito fue lo que ocasionó pues la quema de esta, que, bueno, lo usaban como una bodega, pero pues no pudieron hacer nada. Ya ves que ahorita hay mucho, no se puede circular muy rápido en las así avenidas, es. Porque pues… Oye, sí, por cierto, hoy hablando de eso, de la cuestión de las avenidas, hoy fui a darme una vuelta por la Facultad de Ciencias Sociales a ver una cuestión de unos documentos de titulación y ya empezaron a cerrar la avenida Agustín Melgar, ¿ustedes la Agustín Melgar? Y que pues si me estaban platicando, algunos maestros me decían, oye, ¿sabes qué? Vinieron y pintaron todo alrededor de la universidad, no tienes dónde estacionarte, no hay estacionamiento. Y con este problema del megadrenaje va a estar peor. Imagínate el día 22 cuando inicien las clases en la Universidad Autónoma de Campeche. ¿Cómo le van a hacer? Se va a volver un verdadero caos en la situación del alrededor de la Universidad Autónoma en la avenida Agustín Melgar, que están haciendo pues ahí los trabajos del megadesmadre. Ahora sí que va a ser un mega desmadre. Pues se puede solucionar. Hay que salir temprano, hay que agarrar camión, bicicleta, triciclo. Yo me acuerdo cuando estaba chavo que íbamos a la primaria y a la secundaria, la canción que ponían en la radio, te tienes que levantar, ¿te acuerdas? Y órale, a la escuela, desde temprano a caminar e ir a la escuela. Pues así nos tiene que pasar a todos, tienes que levantar más temprano. El problema del tráfico vehicular no es exclusivo de la ciudad, sino en otros estados de la República. En el DF tienes que levantarte 2 horas antes para que puedas llegar a tu chamba, si no, no llegas. Y pues bueno, ahí está. Bueno, hoy hubo una carambola también de un taxi y un vehículo Matiz en la colonia de Aviación. Esto fue hoy por la mañana. Hubieron 2 personas lesionadas en este hecho de tránsito. Esto fue alrededor de las 8:30 de la mañana. El choque fue por alcance en la avenida Aviación, en cruzamiento con la avenida Concordia. Fue dañado un auto Matiz color rojo con placa de circulación de HL4362 en la parte de la defensa. Y minutos antes se dirigía a la aviación. Ahí cerca de la avenida Concordia, fue impactado por un taxi con placa de circulación 1878 BFB, servicio Murallas, número económico 912, quien dijo a los agentes de vialidad que pues, se distrajo y le dio un llegue al Matiz. Durante el contacto, pues bueno, las personas que venían dentro del vehículo Matiz resultaron con lesiones leves, que al final fueron atendidas por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja y trasladados a un hospital para su atención médica. El hecho iba a ser turnado a la Fiscalía del Estado si no llegaban a un arreglo las aseguradoras. Que por cierto, el día de ayer, hablando de accidentes, me tocó atender a una familia. Ahora la voy a guardar para el lunes esta información porque necesito rescatar las imágenes. Hubo un accidente en la colonia San José en donde pues, atropellaron un par de motociclistas y el elemento de vialidad, en vez de turnar a la Fiscalía del Estado, al responsable, que también es trabajador de la misma fiscalía, pues le dio libertad, mientras que una joven resultó con lesiones graves en la rodilla. Ahí lo vamos a platicar el próximo lunes. Una disculpa a la gente que me habló el día. Fue ya tarde, como a las 11 de la noche fui al hospital del Seguro Social. Pero bueno, lo vamos a platicar el lunes. Vamos a irnos con esta falsa alarma de este negocio que se encuentra en la avenida Central. Es un abarrote y venta mayorista ahí en la avenida Central. Vieron los transeúntes y vecinos que estaba saliendo humo y pensaron que se estaba incendiando este local, por lo que se trasladaron a este lugar elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, para ver qué estaba pasando, no estaba quemando el negocio. Al final resultó que estaban fumigando y obviamente dejaron encerrado el humo para que todos los alimañas y cucarachas y bicho rastrero, pues se quedaran allá adentro y se murieran, pero no, eso generó alarma en la Protección Civil, que milagro que chambean. Y los bomberos, obviamente, de inmediato llegaron al lugar. Al final fue falsa alarma. Oye, pero da para más. O sea, ¿cómo? Comentar en esa nota de que si llegó Protección Civil, pues creo que cuando fumigas una empresa debes tener un permiso, sí, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Claro. Y, y,
y pues ellos deben tener un control, ¿no? Con bomberos para decirle, no, nada más están fumigando, y para los negocios que están a los alrededores, avisarles, no te vayas a alarmar, pero van a fumigar mi comercio o algo así. Tener la comunicación. Así es. Fíjese que el día de ayer por la tarde en la calle 14, en el cruce de la 57, se dio un accidente en donde un vehículo Aveo, pues vea usted más cómo quedó. Ya estábamos allá, ya habíamos armado, yo por eso no lo metimos el día de ayer, pero hoy se lo presentamos. Este accidente que se dio en la calle 14, en el cruce de la calle 57, en donde fue requerido elementos de vialidad, con los cuales tomaron conocimiento de este hecho de tránsito, en el cual se vio involucrado un vehículo Aveo con placa de circulación de HP 9651, el cual circulaba sobre la calle 14 hacia el centro, cuando fue impactado por un automóvil Suru con placa de circulación de HK 9140, cuyo conductor se pasó el alto, originando el accidente, y el cual fue necesario el cierre de la circulación en la calle 67, mientras que ambos vehículos eran retirados por grúas particulares que iban a ser llevados estos vehículos a la fiscalía, iban a ser puestos a disposición de la Fiscalía del Estado para que arreglaran el pago, la reparación del daño y determinar quién tuvo la responsabilidad. ¿A cuánto debe circular en una avenida a 40 kilómetros por hora? En este caso, en el centro, me imagino debe ser más a 30, ¿no? Ese no iba a 30. No, pues claro que no, no sabes el tremendo tamangazo que se llevó. Pues obviamente te das cuenta de que el vehículo venía tendido. Van a exceso de velocidad, no guardan su distancia, no manejan a la defensiva. No manejan a la defensiva, el licenciado, simplemente. ¿No te parece? Y sí, ya lo matimos. Vámonos con este hecho que se dio hoy por la mañana. El tren se llevó una camioneta en Chinal, licenciado. Sí, al parecer el conductor no se fijó, pese a que estaba emitiendo el sonido característico, ¿no? El silbato. Escuché el ruido. Para alertar. Que venía con los cristales arriba escuchando música, creo que banda. Y no escuchó, pues, que venía el tren. Y justo en el momento en el que estaba pasando la vía, se apaga la camioneta. Y ni para atrás ni para adelante. Entonces el tren, pues, sigue su camino. Pues, no, pues, con el peso que trae, ¿no? Y eso que no venía, digamos, a la velocidad como va comúnmente, sino que venía despacio. Y fue que, a pesar de eso, lo arrolló, ¿eh? O sea, lo arrolló más de 50 metros. El automovilista lo que hizo, después de entrar en shock, abrir la puerta, salir corriendo. Y por fortuna, él corrió cuando menos 3-5 pasos y se detuvo. Si no se llega a detener, lo despedaza. Hubiera pasado una tragedia, licenciado. La verdad que a mucha gente le gusta escuchar la música a todo volumen y hay que tener precaución. Digo, está bueno el relajito y que veas, pero hay que manejar siempre la defensiva, insistimos. Sí, hay que tener cuidado. Porque esto hubiera generado una verdadera tragedia. ¿Te imaginas que hubiera volcado la camioneta y le cae encima en el momento que quiere salir de la camioneta? Sí, porque la camioneta se puede atorar en cualquiera de los durmientes, en los rines, y voltea la camioneta y se vuelve un verdadero shechek, como dijera mi mamá, doña Soco. Sí, eso platicábamos. Fíjate que el vehículo, pues, es estándar. Entonces me comentaban que el tren genera cierta energía estática y que hay una parte del vehículo que no sé qué pasa. Se traba, le decía, ni para atrás ni para adelante. Entonces recomiendan que al momento de cruzar la vía, pues, debes de fijarte que el tren esté a cierta distancia, porque si no, pues, se te puede apagar a medio camino. Para los que no lo sabían, y las señoras que a veces desconocen este tipo de cuestiones, que son conductoras, aguas, porque cuando viene el tren a cierta distancia, usted tiene que evitar medio cruzarse o quererle ganar el paso al tren, puede poner en riesgo su vida. Sí. Y eso, aunque a pesar de que venga a cierta distancia, ay, que le gano, manga, se apaga el motor, te quedas en medio de la vía y el tren no va a parar, ¿eh? No para porque viene con carga, viene con mucho peso, y para que frenes al tren, le ronca. Sí. Uno y dos con sal. Bueno, pero antes de irnos al corte, vamos a irnos con esta información que se generó de manera extraoficial. Fíjese que el pasado 5 de enero de 2015 se trajeron alrededor de 20 borregos entre hembras y machos y crías y sementales y borregas pereñadas de diversos colores y razas y pesos que estaban en un corral en un terreno situado en el kilómetro 8 de la carretera Chiná con dirección al poblado de San Agustín Olá, propiedad de Ogener Hernández González. Lo descubrió el lunes 5 de los actuales de la mañana cuando acudió a ver a los animales y alimentarlos, observando que estaba tirada la soga que ataba la reja del corral, mientras que el resto de los borregos estaban dispersos en el campo, faltando alrededor de 20 borregos. Ante tal situación, el afectado salió a investigar entre los vecinos de otros ranchos y, pues, bueno, tuvo que ir a la Fiscalía del Estado. Se da el delito de abigeato
Abigiato, en el poblado de Chinán, en San Agustín Olar, se robaron borregos. Se robaron, bro. ¿Qué, hermano? Es buen negocio eso del, sí, 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 del borrego. Es la una buena, amiga, una buena amiga Alejandra Chaires. Alejandrita, ahí en el Champueblo, en el Champueblo, Bofil. Ahí tienen los borregos, las vacas, los chivos. Pero aquí no dan. Pero no dan ni el quesito, cuando menos de vaca, de vaca. No vayan ustedes mal pensados. No nos invitan ni los quesos tradicionales de ahí del poblado de Alfredo de Bonfil. Por favor. No se chiva, para el lunes no, invítenos unos. Públicamente hacemos la solicitud. Si tú de que nos invites unos quesitos de ahí de Bonfil. No se chiva, si vas a ir para el pueblo. Ándale, Alejandrita, ahorita viene tu parte. Vamos a ir al corte, el primer corte de este programa. Regresando, vamos a ir con más información. Manifestación de vecinos de Colonial Campeche, Sotavento y. Siguen rompiendo las avenidas que acaban de hacer. Ahorita que regresemos del corte. Restaurante El Sabroso. Te invitamos a probar la gran variedad de mariscos que tenemos preparados para tu paladar. Te ofrecemos el tradicional pan de cazón, camarones al coco, manitas de cangrejo, mariscada, filete de pescado relleno. Te damos la bienvenida con una gran variedad de botanas y piña colada. Estamos ubicados en Avenida Pedro Sánchez de Baranda, módulo 1, interior 2, área de cocteleros. Reservaciones al 981-751-6865. Restaurante a Chihuahua. Ven y disfruta con tu familia y amigos los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños. Chihuahua tiene disponible para ti 4 salones para tus fiestas y reuniones decembrinas. Para todos nuestros clientes, todo noviembre 5% de descuento por aniversario en tu consumo mínimo. Chihuahua te lleva a la fiesta a tu casa con sus remolques y todo incluido. Chihuahua. Unidad de Rescate de Columna Vertebral soluciona su problema de hernia de disco sin bisturí. A través de avanzadas técnicas de tomografía y ultrasonido 3D a color, accedemos directamente al disco herniado. Evite peligrosas cirugías o inyecciones a ciegas. No requiere hospitalización, cortes ni anestesia. Pronta recuperación. Exclusivo en Centro Radiológico de Campeche. Pregunte por las opciones de tratamiento gratuito. Costillazo, sabor, calidad y excelente servicio. Ven a disfrutar del delicioso sazón del restaurante El Costillazo. Todos los días de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Consiente a tu familia en la Avenida Concordia, frente al Aeropuerto Naval. Y ahora nuestra nueva sucursal en la Valle Urbina. Y en las reuniones familiares no puede faltar El Costillazo. La mejor opción para tu paladar. California y su nueva administración te invitan a que conozcas su área de reservado. Excelente servicio, promociones del día, música viva. Estamos ubicados en calle Filiberto Quifarfán número 7, frente a las oficinas del Nelson Barrera. Reservaciones 152-2161. Abrimos de 3 de la tarde a 1 de la mañana. Bar California. Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear. Labor.
mejores higiene pueden ayudar a prevenir múltiples enfermedades y mejorar tu calidad de vida. Productos de limpieza Difrat, más limpio, más saludable, te ofrece una amplia variedad de artículos para la limpieza del hogar e industria. Precios de fábrica, visita nuestras dos sucursales o llámanos al teléfono 81-503-65. Difrat, más limpio, más saludable. Restaurant Los Casitos. Restaurant Los Casitos les ofrece una gran variedad de carnes y platillos al estilo Michoacán. Venga a disfrutar de nuestra especialidad en maciza, pozole al estilo Jalisco y la birria. Nos encontramos en Avenida López Mateos, Colonia Bosques. Trabajamos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Restaurant Los Casitos. Restaurant El Sabroso. Te invitamos a probar la gran variedad de mariscos que tenemos preparados para tu paladar. Te ofrecemos el tradicional pan de cazón, camarones al coco, manitas de cangrejo, mariscada, filete de pescado relleno. Te damos la bienvenida con una gran variedad de botanas y piña colada. Estamos ubicados en Avenida Pedro Sánchez de Baranda, módulo 1, interior 2, área de cocteleros. Reservaciones al 981-751-6865. ¿Qué onda, Toribio? ¿Cómo estás? ¿Qué haces en nuestra hermosa ciudad? Fíjate que voy a abrir una sala de cómputo y me dijeron que por acá hay una tienda cercana que da sus precios muy baratos. Ah, sí, PC Hoxa tiene los mejores equipos de cómputo y a un buen precio. ¡Qué bueno que me dices eso, Martín! Ya pensaba vender mis argollas. Te acompaño, ¿no? ¡Claro! ¡Vamos! Mare Martín, sí que los campechanos dan más barato que los yucatecos. Hasta pa' la tanda me dio. Te lo dije, Toribio, así es PC Hoxa, siempre pensando en nuestra economía. Buenas tardes, pues ya hay que continuar con la información. ¿Ibas a comentar algo? Adelante, Alejandra. No, vamos a irnos con las notas de colonias. El día de ayer por la noche me hablaron vecinos de Colonial Campeche, están muy molestos. Fueron a rehabilitar el parque, la cancha. Quedó muy chingona la cancha, por cierto. Muy bonita. Y de hecho hicieron un centro de lectura ahí en esa cancha de Colonial Campeche. Una parte está semi-iluminada por los postes que están alrededor. La cancha la rehabilitó el Infonavit en coordinación con el ayuntamiento. Ahí estaban jugando los chavos entre la oscuridad porque pues no tienen luz. Los vecinos están exigiendo la intervención del ayuntamiento de Campeche porque al parecer llegaron y cortaron solamente el cable y dejaron se juntan un chorro de muchachos a jugar la cascarita en la noche ahí en la cancha de Colonial Campeche en la oscuridad. Vamos a escuchar lo que nos dijeron los vecinos de este lugar, de Colonial Campeche, el presidente del comité de vecinos, Román Uchín, quien dijo lo siguiente. Adelante. Aquí el único problema que tenemos es acerca del alumbrado. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Román Cuchín, presidente vecinal aquí de Colonial Campeche. Okay. Lo único que nosotros pedimos que nos, bueno, así que ya lo reportamos varias veces, que nos tomen en cuenta, que nos hagan caso acerca del alumbrado, porque como ustedes se dieron cuenta, cómo juegan los niños, los que están en el parque. Más que nada hay una biblioteca, una sala de lectura y tampoco tiene luz. Entonces, a quien corresponda, por favor, que nos hagan caso para que se rehabilite, creo que es una instalación que apenas tiene como casi un mes que se inauguró. ¿Quién la había rehabilitado, el municipio o el Infonavit? El Infonavit supuestamente se le entregó al municipio. Vinieron y rehabilitaron y ya se echó a perder otra vez. Ya se echó a perder la lámpara, ya tiene más de 8 días que están fundidos, entonces nosotros estamos reportando para que se rehabilite.
Ok, es la sala de lectura y la cancha. Y la cancha. ¿De dónde usted es? ¿Colonial Campeche? Es de Colonial Campeche. ¿Qué calles son? Está entre el Cobá y el Humal. Ok, muchas gracias. Servidos los ciudadanos de ahí de Colonial Campeche con este problema del alumbrado público. Ojalá fíjense que nos vayan a ayudar. Sí, fíjense que el día de ayer, por la noche, estuve, salí a ver unas cosas en ya tarde. Y no, vamos con la siguiente nota, la que sigue, la de fibra óptica. Me encontré esto. No acaban, creo que no tienen ni 6 meses. ¿Cuánto te gusta? ¿3 meses? Tres meses que acaban de rehabilitar el circuito Baluartes, que hicieron parte del megadrenaje y todo este asunto y que rompieron esta parte de la ciudad. Y ayer me encuentro un grupo de trabajadores por la noche, como a las 11 de la noche, rompiendo la avenida de nueva cuenta. Me acerqué y le digo, ¿qué se les olvidó? ¿Un pico, una pala, una cuchara? Me dice, no, somos trabajadores, somos una constructora que le trabaja a Telmex. Y estamos metiendo fibra óptica. ¿Ya rompieron? De lo que es la escuela López Mateos hacia lo que es la Arena Campeche, y hicieron tremendos hoyancos. Este es un registro en el cual están metiendo la cablería, pero en la curvita de lo que es ¿ve usted? De la, o sea, lo dejan tal cual, no lo... Y hoy en la mañana pasé, y vamos a ver los aspectos más adelantito, así lo dejaron. Pasas en tu coche, no te das cuenta, te vas al hueco, carnal, y le rompes una llanta. Y yo me preguntaría... ¿no se supone que debe haber una planeación de las obras para que antes de que puedan gastar el chingo de dinero y de millones en la rehabilitación del circuito Baluartes, se debió prever agua potable, alumbrado, telefonía? Que los del primer cuadro no pueden, no ven, no tienen cable más, la empresa cable más no entra. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo y no entra el cable subterráneo. Que no hay la fibra óptica. Obviamente ya no se va a poder hacer, ni modo que rompan todo el centro para meter cable, ¿no? Pero en estas partes de la ciudad donde sí hay, digo, creo que debieron haber planeado e invitado a todas las empresas involucradas en este asunto, antes de pavimentar, pues que hagan su trabajo, pero no. Al contrario, lo que hacen es romper lo poco que ya se compuso, que está medio compuesto también, porque ni creas que es una super obra de calidad lo que hicieron en el circuito Baluartes, hay unas zonas que tienen muchas hondonadas, entonces... Hay que hacer el llamado de obras públicas, aunque dudo que me escuche. Y al final de cuentas, pues nos costó, ¿no? Para que vengan y nos rompan. Unos señalamientos o algo para prevenir un accidente. Y que lo compongan. Ya se invirtió en eso. No va a quedar bien, ya lo sé, va a quedar bien. Caes en lo mismo, como en la avenida Colosio, como la avenida, todas las nuevas avenidas, los registros están a desnivel. La avenida Central tiene varios registros y que no están al nivel, pasa tu automóvil y... Es un cerrito que puede ocasionar un accidente y ya no va a quedar porque ya entregaron esa avenida. Imagínate, yo recuerdo cuando estaban haciendo la rehabilitación de la vía del tren en la avenida Colosio y que llegó la empresa Istmo de Tehuantepec y empezó a cambiar los durmientes viejos. Dios, qué bueno, ¿no? Porque pues para que no nos benefician ni madres lo del tren a los campechanos, no, al menos a mí ¿qué beneficio me da? Ninguno. Ni utilizo tren. Ni mucho menos soy empresario de que te lleve tanta carga para Mérida ni nada por el estilo. No me beneficia en nada. Sí me perjudica a la hora de pasar en la mañana a llevar a mis hijos a la escuela. Se atraviesa el pinche tren a las 7 de la mañana, un verdadero problema. Es que... Pero espérate, calmado, licenciado, no te me adelantes, te voy a conocer el comentario. ¡No se sulfures! No, es que no me sulfuro, es que es cierto. Ve que fueron a rehabilitar lo de las vías del tren en la parte de lo que es de ahí detrás de la Federal 7. Bueno, de toda la avenida Colosio, y rompieron toda la guarnición porque no entraban los durmientes. ¿Crees que los volvieron a rehabilitar esta empresa? Obligado. Ni madres. ¿Y sabes qué? Eso nos costó a nosotros, los ciudadanos. Pero el ayuntamiento, como no tiene alguien con huevos para ir a exigirle a esos cabrones empresarios que rehabiliten lo que rompieron, pues nosotros seguimos callados. Y si me preguntas, los representantes populares... O sea, los partidos políticos y nuestros diputados, pues esos cabrones están cobrando un chingo de dinero en el Congreso, no les interesa, y a los partidos políticos prefieren hablar de lo que pasa con Peña Nieto, a darse cuenta que nos está partiendo el alma aquí en la ciudad y encabezar las denuncias ciudadanas, que creo que para eso son creados los partidos, no nada más para poner a cualquier cabrón que nos represente en el Congreso. ¿Estás de acuerdo? No. No, a ver, ¿por qué no le decía? Es que, bueno, dices que no te beneficia o... sino a mí no que te me perjudica, beneficia. Quizás directamente no, sino que son a través de otros,
otros campos de producción donde, donde te repercute de alguna forma económicamente. Y otra cosa, la vía es, acuérdate que lo regula SCT. Sí. Entonces, ahí tendría que entrar SCT sí. a revisar porque pues la vía es federal. Sí. Entonces, no sé si hay que interponer alguna el querella en SCT. El gobernador debería hacer las gestiones el ayuntamiento, para que saquen de la ciudad, del paso, o de todas las avenidas. ¿Te acuerdas el tren? Que había un proyecto sí. acerca de eso para sí. sacar el tren? Bueno, pero en tanto, SCT, alguien, alguna autoridad debería estar al pendiente para decirle a SCT, mira, hay ciertos daños, hay que repararlos. Porque sí hay daños, pero el SCT. El ayuntamiento debió exigirle a SCT que le exija a la empresa Istmo de Tehuantepec que repare lo que se rompió. Pero ¿no? Es una empresa privada, mucho. Sí. Entonces, carnal, estamos de acuerdo de que no hay una gerencia con calidad y con conocimiento para exigirle a esta empresa que cumpla con lo que rompió. Entonces, ¿para qué tenemos gente incapaz en el ayuntamiento? Hay que quitarlos. Pero va a seguir usted votando por el PRI, se lo puedo asegurar. Bueno, vámonos con los vecinos de la calle 108 de la colonia Bellavista. Ahí te va con, ahí te va otra, para que te des cuenta nada más. Acaban de hacer la calle. Ya se rompieron 3-4 tuberías. Ahí está el tiradero de agua por toda la calle 108 de Bellavista. Pero además, está bien, quedó padrota la calle con concreto hidráulico. Y van a meter alumbrado público nuevo. Pero además guarniciones. Nada más que el, no me queda otra palabra, que el pendejo que hizo eso. ¿Sabes qué están haciendo? Están obstruyendo las entradas de los predios. ¿Qué? Porque es que la distancia del cable, que no planearon antes de ver dónde, cuántos postes van a poner, en qué lugar, para no perjudicar a los dueños de los predios, que el día de mañana van a hacer su cochera o entran a su casa, les quieren poner un poste donde meten los vehículos. ¿Qué te parece? El día de hoy, don Eduardo Ríos Sánchez, mejor conocido como Parchís, me habló. Me dice, oye, mi carnal, échame una mano, esto ya estoy cansado. Nadie se quiere hacer responsable de la obra, nadie, pero sí ya vinieron a abrirme un hueco aquí a la puerta de la casa, me dice, y que quieran poner un poste y me van a tapar en la entrada de mi casa. Escuchemos lo que nos dijo don Eduardo Ríos Sánchez. Adelante. Es un problema aquí en la 108. Están haciendo obras para mejoramiento, pero están metiendo agua, están metiendo alumbrado, están metiendo banquetas, pavimentación. Pero vinieron los ingenieros que ven el alumbrado y metieron, o sea, van a meter un poste de luz en la parte del frente de la casa, lo que es un estacionamiento. Creo que nosotros estamos de acuerdo que tengamos luz en la colonia, que sea para mejoramiento, pero que no perjudiquen la entrada del estacionamiento, porque es donde entra el vehículo de mi hermano. Es la casa de mi mamá, donde se van a sacar las cosas, de cual vive de su trabajo. Entonces le están tapando la entrada de su estacionamiento y nadie se hace responsable. La ingeniera dice que no está en su responsabilidad. El muchacho que abrió el hueco dice que lo mandó el ingeniero, pero no da el ingeniero la cara, no hay un responsable. No sé si hay obras públicas del gobierno del estado, pero quiero que venga el responsable para aclarar esta situación, porque vamos a embutir este hueco, no vamos a permitir que lo pongan en la entrada del estacionamiento de la casa de mi mamá. ¿A cuántas familias perjudican acá? A 3 familias. ¿Esa es la entrada? Esta es la entrada de 3 carros. Ok, lo que ustedes están pidiendo, que por favor, que a partir de la... Que venga el responsable de que está viendo, es obras públicas, ¿se entiende? Pero están conyugados a unas empresas particulares que ponen el alumbrado. No es alumbrado público municipal, son empresas pagadas, porque lo está pagando el gobierno del estado. Entonces lo que queremos es de que venga el responsable, dé la cara y cambien el poste de aquí, hay donde ponerlo, en ese lado o en este lado, está dentro de mi propiedad, pero no nos estorba, pero aquí no pueden ponerlo, porque de todas maneras vamos a embutir el hueco nosotros, y si ellos ponen el poste, lo vamos a arrancar con una maquinaria, no se paga un volquete, lo vamos a arrancar, pero no voy a permitir que pongan el poste acá, y que reventen, no tengan que reventar, pues que tenga la cara el arquitecto José Luis González Curi, que es responsable de la obra del gobierno del estado, quien tenga que mandar, pero esta es una propiedad. Pues ahí están las imágenes que dicen más que mil palabras, ahí está para el ayuntamiento y no es la única denuncia. Igual vecinos del fraccionamiento Sotavenco denunciaron la situación que tienen en su fraccionamiento ya que les hace falta agua potable. No tienen agua potable desde hace 4 días, ellos se encuentran entre la calle 12B de Colonia Ampliación Bellavista. El día de hoy se reunieron y acudimos ante su llamado ya que ellos exigen el abandono por parte de las autoridades, no solamente del agua potable, sino del alumbrado público y el estado de sus calles. Vamos a escuchar la entrevista con los vecinos, entre ellos María Facio, Jorge Méndez y José Cornelio. Desde que yo vivo acá ya tiene como 8 años, las calles han estado así, nunca han venido a la entrada, más que nada la entrada, ¿no? Es la que perjudica el fondo de ahí, pues prácticamente es un cruce entre
el fraccionamiento que es Buenos Aires y este. Y mucha gente, y de hecho se mete mucho aquí. Lo que sí, no nos podemos quedar de la vigilancia, sí hay vigilancia. Pero muchos agarran esto, ladrones y bandidos, y cruzan este fraccionamiento al otro por unas rejas de que no está cerrado. Nunca limpian este el monte, la hierba, así, así ha estado siempre. Y lo que padecemos más aquí en el fraccionamiento es el agua, se va mucho el agua, y este, la calle, como usted verá. Pues que se tomaran la molestia de darse una vueltecita por acá, porque pues como todo, ¿no? Cuando se acercan las campañas, pues, pues vienen a tocar tu puerta, ¿verdad? Pero de ahí no los vuelves a ver y pues nos tienen en completo abandono. Ok, ¿me regalas su nombre? Horacio Aranda. Los problemas de agua se reportan en el MAPAC, pero el único problema es que ellos no dan solución a esto. Te tarda un mes, dos meses, si reparan las tuberías, después de ese lapso, pasa más de un mes, una semana, para que puedan rehabilitarte en ponerte el agua, el servicio. De ahí de resto, todo sigue igual. Nosotros ya llevamos 4 días sin agua potable. La dirección completa es fraccionamiento Sotavento, Manzana C, Lote 12, Ampliación Bellavista. De alumbrado público, de que la calle está mal, ya tenemos, ¿qué? 20 años acá y nunca la han compuesto. Desde que entregaron el fraccionamiento no la han venido a componer. Hemos metido escritos para solicitando la compostura de la calle y nos dice el ayuntamiento que no puede porque el fraccionamiento no está registrado. Que no estamos registrados, pero bien que nos cobran predial, nos cobran agua. Ajá, de todo. Y no nos ponen al día, así nos exigen el pago del predial y del agua. ¿La situación del agua potable ya se reportó? Siempre constantemente reportamos el agua. De hecho, ustedes se fijan, nosotros tenemos que componer nuestras tuberías porque nadie más nos los viene a componer, sino por nosotros mismos ponemos. Digo que la vez pasada que más, un mes, una semana, exactamente nos habíamos quedado sin agua potable. Usted llega a venir en la noche, no, nada más cuenta la calle casas. Con el alumbrado de nuestros propios domicilios, cosa que también en nuestro recibo de luz, cada 2 meses pagamos el alumbrado público y no tenemos ese alumbrado público que necesitamos. Y por eso también eso ayuda a los ladrones a que entren. Últimamente han estado robando a nuestros vecinos, nosotros nos hemos estado salvando porque nos ponemos de acuerdo y salimos a ver cuando hay escándalo y no, y pues ahuyentamos a los ladrones, pero ahorita supimos que a los vecinos de acá atrás le robaron en el coche y al otro le robaron herramientas y así han estado. De hecho, ahorita yo voy a pagar mi impuesto de este año del 2015, aunque no tengo el pago de agua ni la corriente que debe de ser. Ahorita estoy yendo a pagar mi... Pues ojalá las autoridades se vayan a dar una vuelta al fraccionamiento Sotavento. Esas imágenes todavía no van. Dale. Pues de una vez vamos a mostrar la calle 19. Esta es la calle 19 de la colonia. ¿Es Peña. Calle? Es una calle, es licenciado, así como lo ve. Los vecinos ya están cansados, ya los engañaron más de 3 veces que les van a repavimentar su calle, ¿Dónde? Su calle. Y hasta ahorita todavía nada. Esto es en la colonia Peña. Cruce de la calle, de la avenida Circuito Constitución, calle 19. Ahí es donde se encuentra esta calle en pésimo estado. Acudimos ante llamado igual de los vecinos que denunciaron la situación. Vamos a escucharlo. Ya tiene rato que está así. De hecho, vinieron varios a medir, a poner y todo, pero no se ha hecho nada al respecto. Pues ya prácticamente ya no, porque pues ya no hay ningún transporte por acá, porque ya casi el alumbrado pues casi ya no hay, de hecho ya ni cruza nadie en acá. Referente a la vigilancia, pues ya no hay tanto. Ya no hay tanta vigilancia, ¿ha habido robos aquí? Pues por acá en la colonia, pues no. ¿Qué dirección tiene esta calle? Esta es calle 19. ¿De la colonia? Sí, calle 19 es colonia Peña. Está entre Peña y Circuito Constitución esta calle. Pues que por favor se apiaden de esta carretera porque la verdad que pues como verán los vecinos tienen sus vehículos y también pues como verá ahí las casas también pues no tienen ni cómo entrar ni cómo salir. Entonces pues... que se apiaden de esta carretera, ¿no? Para la vecindad, para la comunidad. Ahora sí que, pues sí necesitamos de que nos ayuden a componer la,
la carretera. Subimos y se ve que está muy fea la calle, o sea, no se puede ni caminar aquí. ¿Desde hace cuánto más o menos está esa calle en ese estado? Sí, ya tiene tiempo igual. Vámonos con otra imagen, licenciada. Con así es, la calle 12 de la colonia Morelos, que igual se encuentra en pésimo estado, nos comenta nuestro compañero Miguel, que son reductores de velocidad invertidos, eso que se puede encontrar. ¿Quién ve que están para arriba y están para abajo? ¿No? Pues sí. Es que todo se hace al revés en Campeche, liceo. Primero pavimentan y luego rompen para meter la tubería. ¿No lo ves en el centro? Y aparte, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Viste que nivelaron la calle Pedro Moreno? Ya la rompieron para desnivelarla. Cuidado que son pendejos. Atóntate, pues ahí están las imágenes de la calle 12 de la colonia calle. Morelos. Calle, así como la es principal calle donde pasa el transporte público. Sigue votando por el PRI, chava. Pero vamos a escuchar la entrevista con los vecinos. ¿Cómo desde hace cuánto tiempo se encuentra en ese estado la calle? Pues están fatales. Ya sé que están llenos de baches y... Y ahorita las calles cerradas que están, peor todavía. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra en ese estado? Esta calle siempre está así, la componen y tardará un mes, dos meses si acaso. Y puede estar igual, de hecho ya veo cómo está. ¿Porque hay algún mensaje a la autoridad competente? Pues que se pongan las pilas y lo que gastan en cosas que no son necesarias en el centro, que se den una vueltecita por acá y compongan las de nosotros. Además de la calle, ¿alguna otra problemática? ¿Alumbrado público, vigilancia, qué les falta? Pues alumbrado público, sí, porque hay varias calles. De hecho, por acá de noche está ahorita oscuro. ¿Cómo se llama la calle? Es calle José María Morelos. ¿Se encuentra en la penumbra? En oscuras. Es el rojo, prende a veces y a veces. Vigilancia. Okay. Sí, nos quejamos. Claro, vigilancia hay, pero cuando pasa algo y los hablas, no vienen a tiempo también. Vámonos con la avenida, vámonos con la avenida del Duque. Alejandra, tú también trajiste estas imágenes, trabajo de campo. Adelante. Trajimos estas imágenes de la avenida del Duque. Cabe comentar que esa calle es uno de los accesos por las obras del megadrenaje, pero así se encuentra. Tuvimos que ir a grabarlo ante la denuncia de los vecinos que ya se encuentran cansados por la situación de que, ¿te acuerdas que hace unos meses igual presentábamos que ahí pasaba mucho volquete? Pues así dejaron la avenida y al parecer a ninguna autoridad le ha tomado la importancia para ir a bachear esta calle que va a ser el principal acceso por las obras del megadrenaje. No sé si querías leer los mensajes de la gente que te están llegando vez, continuamos con la otra. Vamos con la de Santana. Vamos a mostrar, estas son las imágenes de la calle Costa Rica. Hace unos días presentábamos la imagen de la calle Costa Rica y Nicaragua que se encontraban en pésimo estado, pues ahora se encuentran repavimentarla, pero cabe señalar que tuvieron que cerrar la calle Costa Rica, la calle Nicaragua, la calle Tamaulipas y por dónde entra a todo lo que es el principal centro de abastos del mercado principal. Y si se encuentra en ese estado, coméntame, ¿cómo entras? Voy a comprar un helicóptero en vez de comprarme un coche, porque la verdad que para donde quieras ir, carnal, todo está tapado. Ahora yo me pregunto, ¿por qué el gobierno decidió hacer toda la obra lo último? ¿Será que para persuadir a los que van a votar el próximo, ¿cuándo es el 7 de junio? Julio. Oye, por cierto, hablando de eso, que vaya la gente a sacar sus credenciales, porque tienen antes del 15. Te está hasta la hernia de lleno lo del INE, porque si no cambias tu credencial antes del 15, te amolaste, no vas a poder votar. Aunque, pero, mucha gente no tiene ni ganas de votar. Pero yo te voy a decir algo, si no votas es como lo mismo que estuvieras sometiendo. Sí, anulando tu voto. No tienes derecho a quejarte porque no votas. Así es, pero además le da la oportunidad que lleguen otras gentes que no... Y que se preste el mapacheo. Pero mira, me dice, no hable el IC. Que ya lo veré votando por Alito para cuando la entrevista. Espérame, ¿por qué me? Para cuando la entrevista tema obstáculos en la vialidad y distribución. Bueno, que voy a votar por Alito. Ay, hermano. Ayer me preguntaba una vez, calmado, ya sé que se roman, faltan cuatro. Ayer me preguntaba un cuate, Martín Collido, ¿y cómo ve la cosa? ¿Cuál cosa le digo? Esto de lo de la elección y las votaciones. Y le digo, te hablo la neta, ¿cómo ves el partido, me? Tío, ¿cuál partido? A los priistas, ¿cómo lo ves? Pues yo te voy a ser sincero, carnal. La verdad está muy flaca la caballada, por no decir que está famélica. Y si te doy mi opinión, de manera muy personal, votar por Alito es votar por
la inestabilidad. Pues ya ve que anda casado 30,000 veces y pues bueno, no veo su equipo, no veo estructura. Si me preguntas de Raúl Pozos, los cachorros de la revolución a la carga. Si me preguntas de Renato Sales, es el que tiene un poquito más de conocimiento, pero pensar que se va a rodear de chilango y de mucho perverso, ni a quién irle. Si me preguntas por los panuchos, pues bueno. Ay, ahí es como la Nanagoya, esa es otra historia. Si me preguntas de los otros partidos, Checú, puta cañón. Y de ahí del PRD, pues Betocut, ¿a dónde vamos? Dime, o sea. ¿A dónde vamos a parar? Laida, uy. ¿Quién más? ¿Quién te gusta? Pues yo por creo eso que la hay verdad... que analizar el voto, no hay que citar a nadie, sin embargo hay que analizar qué te conviene, qué no te conviene. 356, tengo en el teléfono, por favor. 356 tengo en el teléfono. Le muestro, a ver, 356. Nos están correteando al niño. Por favor, un minuto. Calmado, no me esté correteando, ¿eh? Porque empiezo a hablar de política y me quieres cortar. Si esa es la instrucción, a ver, permítame. Si esa es la instrucción, dímelo. Bueno, por favor. No terminé el comentario. Entonces, la intención era precisamente eso, platicar sobre ese tema. Platicaba yo con esa persona y le decía, no, al final yo no le voy a ninguno. Y si votar... pues está difícil, ¿no? Yo voy a votar, creo que por lo que más secreto. Nos convenga. Lo que te libre convenga, y secreto el voto. Y además el secreto, el voto es secreto. Yo no tengo por qué decir por quién voy a votar. Y usted tampoco. Vea lo que está pasando en la ciudad, analice cómo le han tratado y cómo están sus calles y su colonia, y, o sus servicios públicos, y elija. Piense nada más. Analice, vea qué nos está pasando y usted es el que tiene la mejor decisión. No yo. Óyeme, pero... ni yo le quiero inducir a quién o a cuál. No. Usted vea la realidad y ahí usted va a decidir. Adelante, Alejandro. Antes de despedirnos, quiero mostrar estas imágenes del pasaje San Juan, que continúa la venta de productos Milagro y los chilangos vendiendo ahí por Parque de San Juan y sin ninguna autoridad que haga nada. Cabe destacar que el día que estaba grabando esas imágenes estuvieron a punto de bolsear a una señora, pero no parece importarle a nadie. Ni a los de la PGR. Ni a nadie, ¿eh? Pues ahí están las imágenes que dicen más que mil palabras. ¿Vas a leer algún mensaje más? No, ya no, ya con esto nos vamos. Ya nos vamos, ya me... Licenciado Miguel, ¿algo gracias. Que apuntar? Gracias, vámonos. Ah, pues que terminen las obras. Vámonos ya, gracias, mi amado. Bueno, nos vemos el lunes, no forme parte de las estadísticas. Nos vemos, buenas tardes. De identidad.